Para el plebiscito del 88, para el plebiscito del sí y el no, recorrí todo el país enseñándole a la gente a votar, lo que significaba el sí y el no. Era joven, soñaba con que íbamos a recuperar la democracia y era una voluntaria de la cruzada del sí y el no, de la cruzada por la participación ciudadana. Y mi sueño era que recuperáramos la democracia. Recuerdo cómo me expulsaron de la oficina salitrera de María Elena, el famoso Ponce Lerú. Tengo recuerdos imborrables de lo que fue esa gran cruzada de recuperar nuestra democracia. Y hoy día, cuando recordamos lo que fue aquello, la verdad es que se me caen las lágrimas, porque creo que fue la unidad de hombres y mujeres lo que hizo posible que en nuestro país la alegría volviera. Y cuando muchos ponen en tela de juicio aquello, no se acuerdan de lo que era nuestro país en aquella época. Y yo creo que la fuerza de la convicción, la fuerza de la unidad de todos hizo que hoy día podamos vivir en paz. Tenemos muchos desafíos por delante, cierto, pero recuperamos la democracia y lo hicimos todos juntos.